Uruguay, en Colonia. Hola, Martita. Hola, Raulito. ¿Cómo estás, Martita? Muy bien, gracias. Cuéntame dónde estamos, Martita. Martita Lidia. En Uruguay, en Colonia. De Sacramento. Pueblo muy bonito. La Plaza 25 de Mayo, de Miguel Herrero. Y atrás tuyo hay un faro muy famoso acá. El faro de Colonia. Adoquinada. Adoquinada, las casas la mayoría son de piedra, muchas casas de piedra vivo antiguas, y me encanta porque tiene un sonido de pájaros increíble. Y también fíjate que esto fue, quería ser colonizado por los españoles, luego por los portugueses. Los ingleses también anduvieron por acá. Y al final se peleaban entre los portugueses y los españoles el dominar Colonia, por eso había una fortaleza alrededor de este pueblo. Claro. Por eso también, si te fijas, mira, Plaza 25 de Mayo, igual que Argentina, igual que Buenos Aires, la misma fecha, que al parecer la fecha de la independencia. Fíjate que me llama la atención que hay muchos árboles y está muy sombreado, aunque es una ciudad de calor y humedad, pero está bien sombreada. Corre airecito fresco. Sí, que viene del Río de la Plata. Claro. La circunda del Río de la Plata también, ¿eh? Exactamente, el Río de la Plata. Nosotros hicimos el trayecto a través del Río de la Plata, de Buenos Aires hasta acá. Hasta Colonia. Martita, ¿y ahora qué rumbo llevas ahí? ¿Vamos a ir a aparecer a almorzar ahora? Vamos a ir a comer una rica pasta. Que es un lugar muy importante acá porque son pastas hechas aquí en el mismo lugar. Claro, así que vamos a ir a ver qué tan ricas son las pastas, porque ya tengo hambre. Vamos, vamos. Tengo hambre. Bueno, pasándolo en Uruguay, muy linda tarde. Vamos a retornarnos hacia Buenos Aires en un ferry. Como a las 8 de la noche sale nuestro ferry. Y vamos a seguir caminando por este poblado colonial, el casco antiguo de la ciudad de Colonia. Es muy visitado por turistas, ¿eh? Aquí uno pasea por este pueblito que está muy lindamente adoquinado, muy limpio, muchas muy flores, ordenado. Muchas flores, muchas jacarandá, ¿eh? Sí. Siempre. Ahora, lo otro también interesante es que la ciudad se nutre de turismo. Está todo planteado para el turismo. Es una pequeña ciudad, pero muy entretenida. Claro, y turismo internacional, ¿ah? ¿Eh? Ahora, hemos visto hindú, ingleses, japoneses, americanos, canadienses. De todas partes del mundo, ¿no? Sí. Ahora, también importante, esta ciudad tiene una plaza de toros. Claro. Y la plaza de toros se utilizaba para corridas de toros, pero un presidente eliminó las corridas de toros y ahora actualmente es un gran centro de actividades de todo tipo. Bueno, en esta plaza se hicieron nada más dos corridas. Claro. Y el presidente de la época suspendió las corridas por la protección hacia los animales. Y después de eso el lugar quedó habilitado para eventos de conciertos y otro tipo de actividades también que llama mucho al turismo. Festivales, musicales. Correcto. Y también otra cosa importante, que la ciudad de Colonia tiene playas que están surtidas por el Río La Plata. Eso quiere decir que ellos se bañan en el agua color café, pero para ellos, me explicaba una uruguaya, que el color del agua no implica que se bañen. Dice que es limpia. Se bañan porque es limpia y es todo el tiempo está tratada para ver si efectivamente está sana el agua. Eso quiere decir entonces que ellos tienen playa, pero el agua es de color café. Es interesante invitar a nuestros amigos que vean este video lo que ocurre acá. ¿Qué ocurre acá? Ocurre que la gente visita desde Buenos Aires, puede venir a través de un ferry y venir a ver este lugar que es muy bonito. Muy paseo por el día. Es un paseo por el día, sí. Vamos entonces a almorzar. Por nuestras pastas. Vamos detrás de unas pastas. Vamos a caminar por esta calle. Ahí se ve la bandera uruguaya, ¿ves? Vamos detrás de nuestras pastas. ¿Vamos?